Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. Comenzamos. Tanto Rusia como Ucrania están agregando tropas al Donbass. Ucrania originalmente tenía la intención de atacar el Donbass. Sin embargo, Rusia se opuso firmemente y Ucrania vaciló. En la frontera con Ucrania, Rusia está mostrando sus músculos en forma de ejercicios militares en un intento de presionar a Ucrania en las próximas negociaciones. Estamos dispuestos a provocar en cualquier momento. Bajo la iniciativa de Estados Unidos, el ministro de Defensa de Ucrania, Andrei Taran, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin. Esta es la segunda vez en casi un mes y medio para discutir el fortalecimiento de la seguridad y la defensa de Ucrania y Estados Unidos en cooperación de campo. Taran informó a Austin sobre los problemas de las áreas ocupadas temporalmente de Donetsk y Lugansk, región de Donbass, y la situación en las fronteras alrededor de las fronteras estatales de Crimea y Ucrania. Austin expresó su preocupación por las recientes acciones del ejército ruso y aseguró al ministro de Defensa de Ucrania que Estados Unidos apoya firmemente a Ucrania en el contexto de la continua invasión de Donbass y Crimea. El secretario de Defensa de Estados Unidos enfatizó que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados con Ucrania cuando Rusia se intensifique. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, dijo el jueves que cualquier nueva aventura militar en el este de Ucrania podría eventualmente destruir Ucrania. En un momento de tensión, Ruslan Khonchak acusó a Moscú de aumentar las tropas cerca de la frontera común. A juzgar por la respuesta de Rusia, la agencia de inteligencia rusa ha obtenido claramente información sobre el posible uso militar de Ucrania. Esto significa que a mediados de marzo es probable que Ucrania quiera lanzar una guerra para capturar el Donbass, pero abandonó su plan original por razones desconocidas. El poder militar de Ucrania, obviamente, no es el oponente de Rusia, pero si Ucrania más OTAN, inevitablemente formará una situación de cabeza a cabeza con Rusia. Si la OTAN participa en la guerra, el nombre es muy simple y es luchar contra el Donbass separatista, para decirlo claramente, es luchar contra Rusia. El nombre de la intervención de Rusia también es muy simple y es proteger al Donbass. Por lo tanto, la OTAN participará directamente en la guerra. Y Rusia también participará directamente en la guerra, porque el nombre de las dos partes no es OTAN luchando contra Rusia o Rusia luchando contra la OTAN. Entonces, una vez que comienza la pelea, ¿quién es el ganador final? No hay duda de que mientras la parte oriental de Ucrania luche, ya sea que gane Rusia o Ucrania, el ganador final es Estados Unidos. Una vez que se profundice el conflicto entre los estados miembros europeos de la OTAN y Rusia, la voz antirrusa dentro de la UE aumentará inevitablemente. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo. Déjanos tus comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí.